Bueno, cuando comencé el programa hoy les dije que el centro del programa de hoy era la mujer. Y bueno, arrancamos hablando de mujer, de reinserción laboral. Y ahora vamos a hablar de belleza, pero de belleza sana. Vamos a hablar de belleza con responsabilidad, porque eso es algo muy importante. O sea, nos ponemos un montón de cosas las mujeres, nos gusta ponernos bellas, pero bueno, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Yo estoy ahora con la doctora Claudia Groisman. Hola, Claudia, bienvenida. Tenés que, eso es lo que me decía Gerardo, el micrófono. Ah, perdón. Eso, bien cerquita del micrófono. Y Fabiana Ossino Caligaris. ¿Cómo estás, Fabiana? Muy bien, gracias. Buenas tardes a las dos, bienvenidas. Ellas son las socias fundadoras de Ecoderm. Entonces, antes que nada, yo anticipo que estamos hablando de belleza y de belleza con responsabilidad, díganme quién de los dos quiere presentar a Ecoderm y contarnos qué es Ecoderm y cómo surgió, porque sé que ambas son profesionales de farmacéutica y bueno, por eso Ecoderm es una empresa de belleza responsable. Ecoderm empieza hace 6 años, estamos cumpliendo nuestro año, cumpleañito 6, sí. Vamos a entrar a la primaria de los desarrollos. Bueno, nosotras somos, como vos dijiste, egresadas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Nos fuimos capacitando en la cosmética tradicional, pero este emprendimiento surge de un deseo de innovar y de traer a nuestro país la oportunidad de una tendencia que ya venía pisando fuerte en el mundo, sí. Mínimamente hace 10 años antes, para ser no muy estrictos, en realidad más. Y esa tendencia es lo sustentable, el respeto por el medio ambiente, el que nos podemos cuidar y podemos ser bellas, pero acompañados de la salud, como vos dijiste en el prólogo. Quiere decir que vamos a aplicar productos que no nos agredan la piel, que acompañen, digamos, el ritmo biológico de la piel, sanándola, detoxificándola de muchas sustancias que nos aplicamos en forma diaria en cada parte de este órgano tan extenso que es la piel, sobre el cuero cabelludo, sobre nuestro rostro, nuestro cuerpo, sobre nuestras uñas, sobre nuestras axilas. Todo el tiempo estamos poniendo sustancias químicas que de alguna manera irritan a la piel. Entonces sí. Nosotras creamos esta línea que se llama Ecoderm porque está compuesta por ingredientes 100% naturales. Esto está avalado por ANMAT, no todas las líneas pueden llegar a un score tan alto y con esa premisa arrancamos, como te decía, hace 6 años. Mira, bueno, igual me hace señas nuestro operador para decirnos que en la cámara, quienes nos están viendo en la cama por YouTube, por la página de la radio que es ecomedios.com, pueden ver los productos ahora en este momento que están saliendo, porque bueno, las chicas nos han traído productos para que testiemos en nuestra piel. Fabiana, ¿qué significa que los productos son 100% naturales? Que todos nuestros productos, toda la materia prima, todos los ingredientes que están dentro de la formulación, o sea, todos. No algunos, sí. Son todos de origen vegetal, todos provienen de plantas, en la formulación no se usa ningún ingrediente derivado del petróleo, ningún ingrediente de síntesis. Los productos son 100% naturales, incluso los conservantes, incluso el perfume, si se quiere, o el aceite esencial que le da aroma, es 100% natural, 100% vegetal, así que son aptos veganos, testeamos en gliadinas, así que son aptos para celíacos, son especiales para embarazadas, para chicas jóvenes, para toda la gente que adhiere a lo natural y a no ponerse nada tóxico sobre la piel. ¿Meli? ¿Alguna pregunta? María Inés es nuestra especialista en nutrición. Sí, y es una consulta recurrente muchas veces esto de tengo muchas pacientes veganas, vegetarianas, y muchas veces es un punto a tener en cuenta esto de tener cosméticos y tener cremas aptas, y aparte que bien decían que cuidamos nuestra salud, pero cuidamos la salud también de otros, porque al no estar testeadas en animales, que es
bastante frecuente. No solamente no está el producto final testeado en animales, sino que todas nuestras materias primas las compramos certificadas Ecocert. Entonces, dentro de lo que es el mundo Ecocert o de estas certificadoras, la materia prima tampoco testeó en animales. Claro, o sea, claro. Nada está testeado en animales. Una cadena sustentable, digamos. Exacto. ¿Sí? No solamente que el producto final, que muchos no hay obligación de testearlos en animales, sino nada en la cadena testeó en animales. Yo quería agregarte también que no solamente es importante que el origen sea natural, sino que nuestra línea tiene un plus, que no es poca cosa, y es que es de origen orgánico certificado. Claro. ¿Por qué? Porque vos podés tener un hermoso producto que te dice con ingredientes naturales, una aloe vera, una lavanda, un extracto de rosa, en fin. Pero ese cultivo ha sido regado con agroquímicos, con pesticidas, y eso viene arrastrado con su extracto al producto que te aplica sobre piel. Claro. Entonces, no es lo mismo alimentarte, vos que sos nutricionista, de tomatito, apio, acelgas, que son naturales, de un cultivo común, que sí proviene de un cultivo orgánico. Exacto. Y eso es lo que nosotros cuidamos también. Claro. Ese es nuestro plus. Uh-huh. ¿Mm? Buenísimo. Chicas, y bueno, ahora me cuentan qué productos tenemos. Tenemos para todo el cuerpo, pero bueno, ¿qué línea de productos? ¿Cuáles son las líneas de productos que comercializan y cómo los comercializan? Bueno, te cuento nuestra línea de productos, después Claudia te cuenta la parte de comercialización. Dale. Tenemos productos para el rostro, ya sea una amplia gama de limpieza. Tenemos productos corporales, tenemos productos protectores solares. Nuestro protector solar, por ser 100% natural, no usamos filtros químicos derivados del petróleo, así que logramos la protección solar con filtros minerales, óxido de zinc y dióxido de titanio no nano, que es lo que la norma de Cosmos estándar permite, digamos. Tenemos nuestro jabón líquido, que es sin sulfatos, es sulfat free y 100% natural, testeado dermatológicamente, o sea, apto para toda la familia. Tenemos una línea de aceites esenciales naturales y puros para toda la gente que adhiere a aromaterapia o al tema de aceites. Después tenemos una línea de esmaltes. Sí, eso cuando recién lo vi. Que te había llamado la atención. Me llamó la atención porque digo, bueno, ¿cuál es la diferencia con el esmalte común? Se llama Seven Free porque, si bien no es 100% natural, o sea, es el único producto en la línea que no es 100% natural, porque tiene algunos pigmentos y demás, le retiramos de la formulación los principales productos irritantes, como el formol, como el tolueno, como la acetona, como los ftalatos, como los terbutilos, parabenos, perfumes. Entonces lo hace especial para gente que, mucha gente es alérgica y no se da cuenta que en realidad es al esmalte y no tiene el problema con este tipo de esmaltes, ni colorea la uña, ni la uña después se rompe, claro, digamos. Eso es muy común, que a veces cuando te sacas la uña quede amarilla. Sí, lamentablemente. Sí. Bueno, ¿y cómo llega esto a nosotras, a quienes nos maquillamos, bueno, nos llenamos de cremas todas las mañanas y todas las noches? Por adquirirlo. Bien, teniendo en cuenta que hay un público cada vez más demandante y cada vez con más conciencia de lo que se coloca sobre la piel, además de lo que ingiere, nosotros generamos distintas vías de comercialización. Sí. Porque la verdad es que queremos ser referentes dentro de la cosmética nacional como una línea segura, eficaz y que puede llegar a una gran población. Entonces tenemos distintos esquemas. Uno es a profesionales. Para ello hemos ido a dar charlas a hospitales, a capacitar cosmetólogas, a involucrar a profesionales médicos, sobre todo, por ejemplo, obstetras, porque es una línea especial para mujeres embarazadas. Esa es una vía, o sea, directo al profesional. Otra vía que nos ha dado muchas satisfacciones, por lo que se viraliza, es el de las revendedoras. De esta manera también estamos adhiriendo al comercio justo, porque nuestras revendedoras, que están a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero queremos más, tenemos localidades vírgenes de Ecoderm, pueden adquirir la línea y armar su unidad de negocio. Es decir,
armar grupos de gente que le interese, dar charlas, tener puntos de venta, venderlo a través de las redes. Claro. Y esto nos permitió llegar rápidamente a muchos puntos del país sin tener que poner nosotras un local. Claro. Y la otra son gente que tiene distribuidoras que llegan, por ejemplo, a dietéticas o a perfumerías temáticas que tienen otra escala de compra, o sea, compran más cantidad de unidades y pueden llegar a distintos puntos de venta que por ahí no llegamos nosotras. Es decir, realmente buscamos de una manera transversal llegar a distintos mercados porque nuestro primer objetivo es que sea conocido, ser referentes como, no quiero decir la única para no parecer vanidosa, pero línea nacional con este score de 100% natural. Apto para veganos, apto para celíacos, para embarazadas y también un nicho que es muy interesante, que a veces no está muy bien cuidado y es el de los pacientes oncológicos. Que muchas veces no conocen, o sea, conocen qué cosas no pueden colocarse, pero no entienden de rótulos, de etiquetas, y necesitan de esa mano que los asesore y que los conduzca hacia qué productos no deberían usar, por ejemplo, los que tengan disruptores hormonales, claro, los que irriten su membrana, que ya de por sí está afinada y está afectada por la radiación, por los quimioterápicos, etcétera. Bueno, y a mí me gustaría, Mary, linkear esto, porque uno dice, sin TAC, porque son aptos para celíacos. Entonces, ¿no somos celíacos solos por lo que comemos? No. No, generalmente el diagnóstico o el síntoma más claro se da por lo que comemos, pero muchas veces la alergia, en este caso a la proteína del trigo, de la avena, del cebada y del centeno, por eso la sigla, entra a nuestro cuerpo por otros medios. Y a veces por eso no sabemos. Podemos ni tocar el pan. Exacto, a veces. Sí, depende. Y en este caso el producto. Exacto, depende obviamente el grado de alergia que tenga ese paciente o esa persona, es la manifestación que tenemos. Pero muchas veces se detectan por este tipo de cosas, y creo que también, y es un punto también a favor, así como nos quejamos muchas veces de los rótulos de los alimentos que no son claros o que nos ocultan información, con los cosméticos o con las líneas de muchas veces de cuidado de la piel pasa lo mismo. Y a veces encontramos estas alergias o estas reacciones y el paciente nos dice, pero no sé por qué. Y muchas veces analizando ese rótulo encontramos que hay algún componente. Que hay algo que nos daba alergia. Bueno, sí, y en este caso, hay pacientes que la primera manifestación es por piel, claro, de la celiaquía. Claro. Para ello, lo que nosotros hacemos es cada lote de nuestra producción se envía a hacer test de gliadinas a un laboratorio, por supuesto autorizado, sí, y con ese certificado nosotros podemos ante ANMAT demostrar que nuestra línea, claro, es apta para celíacos. Qué bien. Bueno, la última pregunta que quiero hacerles es, hay una palabra que circula mucho por ahí que uno le tiene un poco de miedo, que son los parabenos. Yo quiero saber, mejor dicho, quiero que nuestros oyentes sepan qué son los parabenos y por qué peligrosos. Bueno, en realidad los parabenos se usan como conservantes del producto final, porque cualquier crema es un medio muy rico y muy apto para el crecimiento microbiano, claro, o de hongos. Sí, entonces, sí. Si nosotros queremos que dure en estantería 2 años, hay que ponerle un conservante. Sí. ¿Sí? Muchas veces, no solamente con parabenos, sino que los conservantes, muchos son liberadores de formol y terminan siendo los irritantes de la piel. Ajá. Lo que pasó con los parabenos, que es ampliamente difundido, sí, sí, es que tuvieron muy mala prensa por considerarse disruptores hormonales. Ajá. Y se encontraron en ganglios de personas con cáncer de mama. Que en realidad no fueron todos, algunos de los parabenos se prohibieron y otros no. Yo no voy a decir acá que una crema que tiene parabenos va a dar cáncer. No, pero la verdad es que tuvieron muy mala prensa, claro, y a partir de ahí se forzó a la industria cosmética a los paraben free, a dejar de usarlos. Claro. Porque a mí yo me acuerdo el momento en que me enteré, que fui a casa y empecé a revisar todos los frasquitos. Bueno, no.
Y, hay medicamentos que se toman, que tienen parabenos y se ingieren. Después empecé a investigar un poco más y dije, bueno, no es tan grave, pero por eso quiero que lo diga alguien que sepa. Algunos de muy bajo peso molecular se dejaron de utilizar y se prohibieron, otros se pueden seguir utilizando. El tema es que fundamentalmente tuvieron mala prensa. Claro. Entonces ya se están casi retirando los parabenos. El tema es que era muy eficaz. Como conservante. Como conservante, claro. Entonces ahora... hay que encontrarle. En Europa están prohibidos. Sí, sí, eso lo sabía. En Europa están prohibidos y la cosmética orgánica no permite no la usa. Bueno, pero no, es otra cosa. Ni ese ni otros. Claro. Ni fenoxietanol, ni liberados de formol. Nosotros usamos conservantes naturales. Bueno, chicas, un placer haberlas recibido. ¿Sí? ¿Dónde? Bueno, la página yo la sé, pero cuéntenles a nuestras oyentes y nuestros oyentes también dónde las encuentran. Imagino que en redes, en todos lados, pero bueno, sí. Cuéntenles. www.ecoderm.com.ar uh-huh. es nuestra página. Nos pueden seguir por Instagram, Ecoderm o Mock, sí. En Facebook, y pueden escribirnos a info@ecoderm.com.ar, que nosotras les vamos a contestar personalmente. Preguntas, dudas, dónde comprar, todo. Nosotras contestamos todo el tiempo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Por la invitación. Las doctoras Fabiana Ossino Caligaris y la doctora Claudia Groisman estuvieron aquí con nosotros en Unirse.